Hola, Dios les bendiga. Estamos en la semana número 2 del día viernes de nuestro estudio, Apartadas, viviendo una vida que glorifique a Dios. Nuestro tema este día es Ama y Perdona. Nuestra lectura estará en el libro de Colosenses capítulo 3, los versos del 12 al 17. Nuestro devocional estará en el libro de Colosenses capítulo 3, los versos 12 y 13. Vayamos a nuestras citas. Y dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Palabras claves: vestidos, escogidos, Dios, santos, amados, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿A quién le pertenecen? ¿Qué les dice que son? ¿Quién los apartó? ¿Cómo los apartó? ¿Cómo se deben vestir? ¿Por qué? ¿Qué las identifica? Hoy la palabra me habla de cuidado, de instrucción, de dirección. Me indica cómo nos debemos vestir. Observo que me recuerda mi identidad. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Soy elegida, amada, soy su pueblo adquirido, fui apartada para Él, escogida por Él. La Biblia dice en Efesios 4, el verso 24, os vistáis del nuevo hombre, el cual en semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En Jeremías 31:3 dice: Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: Con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. Observo que debo despojarme de la antigua naturaleza, quitarme esas ropas que antes me identificaban y vestirme de donde ahora pertenezco. Con esa misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, se me invita a amar como Jesús amó, que aun cuando era pecadora me amó al dar su vida en la cruz y mostrarme que me amaba. Soy invitada a amar a otros que no me amaban como cuando Jesús me amó. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 10, Así que hermanos, sed tantos más inteligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. En 2 de Timoteo 2, el verso 10 dice, Por tanto, todo lo soportó por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Observo
que me invita a ser imitadora de mi Salvador, a ser tolerante. De esta forma, mostramos amor unos por otros. Me invita a perdonar, así como Él me perdonó, a dar por gracia lo que se me dio de gracia. Hoy no solo tengo que vestirme, no solo tengo que ser identificada con esa ropa, hoy debo dar frutos que me identifican. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2, el verso 21, porque para este propósito habéis sido llamadas, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Hoy la palabra me hace reflexionar en este llamado, en esta separación, en quién somos en Cristo Jesús. Reflexiono en el plan eterno en nuestras vidas, en la identidad, en la salvación, en el amor, en el cuidado, en cómo nos vestimos, en si estamos siendo fieles imitadores de Él. Reflexiono en cómo somos identificadas, en cómo nos estamos vistiendo, qué hay en nuestro corazón, qué reflejamos al mundo. Hoy el estudio me hace reflexionar en el amor, en el perdón, en la tolerancia, en si estamos mostrando gracia para quienes la necesitan, o si estamos siendo misericordiosos con todos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo puedo cambiar? Estoy permaneciendo en la palabra. Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por mostrar tu amor para con nosotros, para con la humanidad. Gracias porque aún siendo pecadoras nos amaste. Extendiste tu gracia, extendiste tu amor. Gracias porque nos muestras y enseñas más de ti y cómo debemos ser. Gracias porque no estábamos solas. Tú estás a nuestro lado. Empezaste la obra en nosotros y la terminarás hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a apartarnos para ti, a recordar que somos tus hijas, que nos amas y que debemos despojarnos de nuestra antigua manera de ser. Ayúdanos a ser transformadas por ti y tu palabra, a vestirnos con esta nuestra nueva identidad. Que tu palabra llene nuestros corazones de todo eso que necesita ser cambiado, transformado. Ayúdanos a perdonar, así como tú nos perdonaste. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios los bendiga.